Salvador se encuentra como figura nacionalmente reconocida. En este sentido se puede destacar que la música tradicional ecuatoriana se asemeja al agua, ya que cruza las fronteras libremente y se llega a difundir lentamente de región en región. Asimismo, esta música se acumula en la tierra fértil que serpentea lentamente a través de las llanuras, pero que forma eventual llega hasta el océano. En este sentido se puede decir que los instrumentos pueden cambiar, los conjuntos varían, pero a la vez estos ritmos tradicionales llegan a estar profundamente conectados. Ahora decido, gato. Los ritmos tradicionales en el Ecuador presentan una influencia autóctona europea y africana. En este sentido, de la música indígena previo a la etapa colonial, apenas han sido encontrados algunos vestigios arqueológicos como huesos, plumas de aves que formaban parte de los instrumentos de viento, dulzainas, ocarinas, flautas de pan, rondadores. De igual manera fueron encontrados otros materiales como pieles de animales, troncos, lascas, minerales, en este último en los instrumentos de percusión, bombos y cajas. La música ecuatoriana ha ido evolucionando de forma notable en el transcurso de los años. Es así que en la actualidad los ritmos modernos foráneos se han fusionado con ritmos autóctonos. Los géneros musicales más conocidos en el Ecuador son el sanjuanito, el pasillo, el albazo, el pasacalle, la bomba del chota, la marimba esmeraldeña y el capishka.